Están, espero que estén muy muy bien, sean bienvenidos a este video en el que regreso a la cárcel, digo, a las clases en línea. Ah, no, tenemos cuatro clases primero, ¿no, Evelyn? Ajá. Porque primero me gusta eso, jajaja. En cuanto me desperté, no me dio tiempo de hacer nada, tuve que levantarme ya para tomar mi primera clase, que en realidad era la segunda, porque me levanté súper tarde. En lugar de estar en esta posición, como lo tiene el aro del básquetbol, estaba así y pegado a un muro. Y entonces los jugadores... Oigan, de verdad me veo súper demacrada. Pero bueno, les quería contar que ahorita ya se acabó mi clase, era de historia. La primera, bueno, la segunda, porque la primera no me pudo meter. Y la tercera es de informática, pero no han pasado. Bueno, no, creo que no voy a tener clase. La verdad no entiendo nada otra vez. Así que, pues, es clase libre. Me voy a poner a hacer ejercicio. Aunque tuviera clase, la verdad me pondría a hacer ejercicio. Porque dije que ya quiero hacer en las mañanas. Y pues, como salgo hasta la 1:50, antes salía a las 11 de la mañana, ahora 1:50. Entonces, es horrible, de verdad. Tengo que aprovechar mis mañanas haciendo otras cosas. Voy a hacer ejercicio. Bueno, antes voy a tender mi cama. De verdad, ay, bien, listo mi papá. Se me había olvidado que tenía mi playera del IMSS aún, porque me duermo con esta blusa, por si no sabía que me tengo que cambiar. No la voy a llenar de sudor, pobrecito Pepe. Oigan, les cuento que al final sí tuve clase, pero igual, o sea, empecé a hacer ejercicio, ya llevo una rutina, apenas una rutina. Así que voy a seguirle, gracias. Pues listo, estoy de que en receso, o sea, recreo. Y estaba saltando según la cuerda, pero me tengo que bañar, así que voy a ver si alcanzo a bañarme porque ya me queda poquito. Oigan, pues apenas preparé lo que me voy a poner, porque siempre preparo de que dos outfits y pongo siempre todos los días una historia en mi Instagram, como una encuesta para que ustedes escojan cuál de los dos me pongo, así que ya la puse. Pero ya es la 1:43, en 2 minutos empieza mi clase, así que ya no me alcanzo a bañar ahorita. Me voy a conectar a la clase y ya luego me baño en la clase. No hagan esto, por favor, pongan atención en sus clases. Ok, ya aquí está mi clase. Vamos a ver si es cierto. Ya me bañé, aquí me puedo ver. La Hufflepuff vino a mi cuarto otra vez. Y yo ya acabé mi clase. Hello. Vamos a maquillarnos de que muy rápidamente. Acá tengo mis cosas. Y vean, de verdad este granote que me salió, no sé qué le está pasando. Se está haciendo como que más grande y siento que va a explotar en algún momento. Vean esto. ¿Perdona? Bueno, yo solo me enchino mis pestañas y me pongo rubor y así. Ocupo un espejo. Mírala nomás, qué guapa. Qué guapa. No me quiero poner de esto en el de este. Esto en el de este. Porque, ay no, se me va a infectar más, ¿verdad? Y listo, ahora soy el doble de hermosa. Oigan, de que bajé por el desayuno y ya voy 7 minutos tarde en mi clase, no me di cuenta de la hora. Pero bueno, vean, mi desayuno son chilaquiles, huevo, tocino y acá está un frappé rico de café. Es como decir sí, pero no es para decir. Voy a desayunar. Pues esta hierve. Quiero condicionar los dos verbos. Están en presente simple. Quería grabar de que mi última participación de la clase, que nada más voy a decirle gracias maestra, adiós, pero ya me grabé. Bueno, en fin, ya se acabó, es la 1:55 de la tarde, ya se acabaron mis clases. Como les digo, antes salía yo a las 11 de la mañana, ahora salgo a la 1:50, casi 2, entonces muy triste. Pero bueno, la verdad es que yo... siento que están mejor las clases en línea, o sea, de verdad se me pasan más rápido, porque en la escuela siempre era como de que tardaban un buen, no sé, me fastidiaba un buen el calor y así, todo me desesperaba. En la mañana hacía frío, luego en la tarde mucho calor y luego me daba hambre y así, y acá pues en mi casa puedo comer a la hora que yo quiera, puedo hacer lo que yo quiera, literal. Sí pongo atención, pero pues estoy haciendo otras cosas, ¿saben? Y estoy aprovechando mucho el tiempo, entonces pues siento que está mucho mejor, de verdad me encantó. Pero bueno, ya, vean, me alisté. Como pueden ver, ay, mi collar se me baja, no sé por qué. Les cuento que fui a comprar estas blusas, bueno, playeras, no sé qué sean, no sé cómo se diga. Y son como muy largas y las compré para cortarlas. O sea, me gustó de que el diseño, o sea, vean, esto está bien cool, no sé de qué. Creo que es de béisbol, no sé. Yo lo que haré es hacerlas como un crop top, entonces voy a cortar así, ¡zas! Y ya va a ser un crop top muy bonito. ¿Qué? No, okay. Oigan, se me había olvidado por completo decirles que me llegó un paquete. O sea, vean, está muy grande. Y vienen puras cosas como de papelería. Entonces, esto prácticamente es como mis útiles nuevos escolares. Porque
Esta vez no me compraron. No fuimos a comprar porque pues no ocupamos realmente. Porque pues como no estamos yendo a la escuela, no ocupamos así de que hay una mochila, libretas y así. No, realmente me habían mandado también libretas. Y este paquete ya lo abrí. No sé por qué no me esperé a abrirlo aquí en este video. Me mandaron de que libretas. Me mandaron de que lápices, una cartuchera, un termo, un cubrebocas. Me mandaron varias cositas. Entonces pues ya no es como necesario tener... o ir a comprar, más bien. Pero bueno, vamos a abrir este paquete, ¿ok? El paquete es esto. O sea, es una caja grande. Y vean, les quería enseñar desde hace mucho tiempo estas cositas que me compré como organizadores. Vean, son unas cajoneras chiquitas, bebés. Están bien bonitas. Y aquí pienso guardar todo eso porque ya no tengo como botes para plumones. Entonces aquí lo voy a guardar. Así que pues sí, vamos a empezar a abrir cosa por cosa, ¿ok? Bueno, lo primero que viene son como unos plumones que están... muy, o sea, son muchos, vean. Y dice que son de punta fina. Entonces están súper, súper bonitos. Luego los voy a probar y les voy a decir qué tal. Luego vienen estas cositas que son como cosas chinas. Son plumones y viene... ay, es que ¿qué es eso? No sé, pero vienen como unas formas atrás para trazarlas y así. Luego viene este paquetito que trae como gomitas y son como kawaii. También son así de china. Y se me hacen súper lindas porque, vean, son como unicornios, gatos, donas. No sé, no lo entiendo, pero están bien bonitas. ¡Uy, vean esto! Son puras plumas de gel. Vienen, dice que son como neón. 48 piezas, wow. Me acuerdo que de chiquita me compraron un paquete así súper enorme. De verdad, era como de este tamaño. Venían como unas 200, 300 plumas. Y yo pues no las cuidé porque estaba chiquita. Pero ahora sí las voy a cuidar bien. Hace mucho que no tenía plumas de gel. Después vienen estos plumones que son como colores pasteles. Y son poquitos pues, pero o sea, muy lindos los tonos. Viene como verde pastel, azul pastel, rosita pastel, morado y sí. Están súper cute. Después vienen estos que creo que son como de pincel. Porque vean, aquí viene como esto. Entonces, vamos a abrir estos. Sí, vean la punta. Está muy padre. Estos son como para hacer lettering y así. Y pues ya me imagino mis portadas. Vean. Viene esto que... ah, son como correctores esos de cinta. Que nada más les es así y ya como que se corrige. Dice 2 en 1. No lo entiendo. Pues son creo que 2 correctores. Espero. Y esto que... ¿qué es? Es como una pluma blanca. ¿Qué será? ¿Qué será? Literalmente. O sea, es una pluma que raya blanco. Nunca había visto esto. Vienen estos plumones que dice que son doble punta. Que una es bold y otra es fine. O sea, como fina y... pues gruesa. Es como marca textos. Me encantan las cosas de papelería, no sé ustedes, pero pues a mí sí me gustan muchísimo. Viene esta otra pluma. ¡No te pases! Vean esta punta. Creo que se alcanza a ver bien. ¡Wow! Está muy cool. Cara de impactada. Ah, ya saben que lo mejor siempre viene al último, así que también vienen estos plumones que son como marca textos. Son Stabilo. Son colores pasteles. Ay, estoy emocionada. Ahora sí voy a hacer apuntes bonitos. Check. Si quieren que les haga un video intentando hacer apuntes bonitos, déjenme aquí en los comentarios. No había visto esta cosita, pero es como una libreta. Y ya. Voy a aquí apuntar mis tareas. Ya para que no se me olvide hacerlas o así. Porque se me olvida. Y vienen 4 Stabilo Boss. ¡Ah! ¡Ah! Ay, se me cayó. 4 Stabilo Boss, que son los colores que me faltan. Bueno, no, es que yo tengo unos colores pasteles. Estos son más vivos, pero estos no los tenía. Entonces está súper cool que me hayan mandado estos porque no los tengo. Y ya por último viene esta súper cartuchera. La voy a abrir. Pues vean, es una súper cartuchera porque tiene 3 cierres. O sea, vean, 3. O sea, que el primer cierre trae esto. Aquí puedes guardar cosas como más grandes. En el segundo cierre trae ya para los colores, plumas, no sé. Y el tercer cierre igual. Un horario para que apuntes tu horario. Está bien bonita. Aparte, vean, es rosa. De que vean, las que yo tengo son estas. Que esta por cierto ya está bien mugrosa, mugrosísima. Y trae solo así cierres. Soy una cochina. O sea, no las lavo. Pobres cartucheras. Sufren. Y la segunda es esta. Que esta sí trae como otro, pero no trae nada acá. Entonces nada más es esto. Y yo las amo porque siento que así... cuando iba a la escuela me llevaba mis cosas de repente porque no me gustaba llevarme plumones ni nada, pero cuando me las llevaba en estas cartucheras para que pues los guardara aquí y si me faltara uno pues viera, porque si los tengo así todos revueltos no se ve cuántos son, entonces aquí pues ya veía que fueran 24 cosas
y que no me faltara ninguna, porque cuando las prestaban me las robaban, entonces pues así no se puede. Y bueno, ya les iba a decir que todas estas cositas me las mandaron una página que es en Facebook y en Instagram. Aquí les voy a dejar su usuario para que vayan, ¿Por qué digo así? Para que vayan y la chequen, porque venden muchas, pero muchas cosas de papelería, pues muy bonitas y muy baratas, de verdad. ¡Yay! Pues ahora vamos a acomodar todas las cosas en las cajoneras que les había dicho. Y bueno, aquí les estoy enseñando prácticamente todo lo que me mandaron. Aquí están todos los plumones y aquí ya había acomodado los primeros en las cajoneritas. Bueno, les enseño rápidamente. Junté las dos cositas. Esta solo me faltó esto. Y bueno, el primer cajón... No, acá arriba están los Stabilo. Cupieron perfectamente de que aquí, pues ya. En el primer cajón puse estos, que son los finitos. En el segundo puse todas las plumas de gel. En el tercero, ay, se atora, puse estos que son los de doble punta. En este puse como los colores pasteles, que esos son los marcatextos, y estos son los plumones delgaditos, y también esas plumas que no supe bien qué eran. Y acá puse esto que, bueno, estos venían con esta cosa que la verdad no lo entiendo, venía de que así. Si alguien sabe, pues comente. Y en el último puse estos de pincel, y ya. Y ya, creo que eso fue mi regreso a clases. Ya no voy a seguir con este video porque pues ya no voy a hacer nada ahorita relacionado con la escuela.